Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coo, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Anita Acevedo y en esto es lo último de, creo que va a ser el 14. El 14 de mayo del 2024. Vamos a estar conversando con dos jóvenes músicos. Se supone que hay un tercero que vamos a mencionar que no está con nosotros, pero esta entrevista quisiera dar la posibilidad de que bajemos el diapasón de las noticias más difíciles que manejamos casi todos los días. Y qué mejor que hablar de música, música no solamente puertorriqueña, producida por músicos puertorriqueños, aun cuando esté en el escenario de otros tipos de música clásica que también se produce en Puerto Rico y de otros autores y otros compositores. ¿Por qué? Porque hay un concierto el próximo 18, si mal no estoy, sí, me dicen que es correcto, el 18 de mayo, que se llama Fantasías de un concierto, precisamente en una de las escuelas que se produce música en Puerto Rico a través del Departamento de Educación, y esta es la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, San Juan, específicamente la Ernesto Ramos Antonini. Voy a conversar con el director de ese proyecto y con uno de los músicos pianistas en Nueva York. Vamos a conversar desde Nueva York con Alfonso Piacentini, pues, Betancourt, y en Puerto Rico, aquí conmigo en el estudio de Bonita Radio, vamos a conversar con Brian, que es este pianista que también es graduado de la Escuela Libre de Música, al igual que Alfonso, que van a producir este evento con otro músico puertorriqueño que ustedes han conocido porque lo hemos entrevistado en Bonita Radio, Emanuel Segarra, que ha estado trabajando y está trabajando en los escenarios de Los Ángeles, con incluida música para cine. Bienvenido, Brian, gracias, a Bonita Radio. Y definitivamente el amigo Alfonso Piacentini, que está en Nueva York. Bienvenido a Bonita Radio. Saludos, muchísimas gracias. Te agradecemos el foro aquí para discutir. Vamos a hablar, vamos a conversar. Yo le decía que esto es una conversación importante porque lo que no está pasando en Puerto Rico, y no se me puede olvidar que Brian es Ojeda Chéveres. Chéveres, no Chéveres. Sí. Están pasando muchas cosas en el escenario musical puertorriqueño, en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, donde haya un músico, y no creo que lo hice, le doy la bienvenida a todos los amigos de la diáspora que siempre están con nosotros a través de Bonita Radio, y recuerden que esto es lo último, y tienen que escuchar las entrevistas que de vez en cuando hacemos diferentes para esta producción de contenido periodístico. Fantasías de un concierto es este proyecto que ustedes como músicos puertorriqueños se han ideado para traer al escenario de la Escuela Libre de Música, donde precisamente ustedes estudiaron. Yo quisiera empezar con Brian esta conversación. Eres pianista, eres egresado de la Escuela Libre de Música y egresado del proyecto de bachillerato del Conservatorio de Música. Tienes 27 años, te dijiste, ya mismo le vamos a pedir la edad a Alfonso, pero yo quisiera que entre los dos
me dijeran, empezando con Brian, ¿cuál fue el motivo de ustedes para traer un concierto a la escuela? ¿Y de dónde surge la idea? Sabemos que Manuel es igualmente director y compositor, que viene en este esfuerzo con ustedes, pero te pregunto a ti, Brian, ¿de dónde salió la idea y cómo se produce esta idea? Pues para ir atrás, teníamos que ir atrás al 2018. Uh-huh. Emanuel me hizo el acercamiento sobre crear una plataforma para darle oportunidades a músicos puertorriqueños, compositores puertorriqueños, a que se presenten. Uh-huh. Y creamos la Young Artist Concert Series. Ambos fundamos esa serie en el que hicimos conciertos en la iglesia Stella Maris, hicimos conciertos en el conservatorio, y hicimos conciertos en el Gallery Inn, que es la sede de la Steinway Society de Puerto Rico. Okay. De ahí, nosotros siempre hemos querido hacer un concierto en la Libre de Música, pero después surgió la pandemia, estábamos en planes de hacer uno, y luego Manuel se fue a California a hacer su maestría. Maestría. Y después yo me fui a hacer mi maestría. Es interesante porque de la Young Artist Concert Series creamos también la orquesta, que es la Young Artist Concert Orchestra de Puerto Rico. Okay. Y en ese primer concierto le hicimos el acercamiento a Alfonso José Piacentini para que... lo invitamos como director invitado para que dirigiera ese concierto. Y ahora que regresamos los tres de Puerto Rico a hacer un concierto en este evento, de las fantasías de un concierto, pensamos que era era full circle. Okay. El volver a invitar nuevamente a Alfonso, que ya tiene mucha más experiencia como director, a colaborar nuevamente con nosotros. Ok. Tú vienes de Nueva York. Sí. Tú estudiaste en NYU. Sí. Y estudiaste, obviamente, música, tu instrumento, o cuál es el resultado de ese estudio posgraduado. Hice mi estudio en piano performance, hice mi bachillerato en el Conservatorio de Música, y ahora hice mi maestría en New York University, en piano performance. Ok. Y estudié bajo la tutela del maestro José Ramos Santana. Ok. Eso es Nueva York. Vamos a Alfonso. Ustedes hicieron obviamente este junte, y lo más interesante que me parece es que uno está en Nueva York, tú, Alfonso, estás en Boston, y Emanuel está en Los Ángeles. Independientemente de que ambos están, de que el trío del que están los tres fuera del ámbito de Puerto Rico, se juntan para hacer este concierto. Alfonso, tu carrera de dirección empieza en Puerto Rico, estudiaste en la Libre, estudiaste también en el conservatorio. ¿Hacia dónde te vas y dónde estás hoy en relación a tu ejercicio educativo? Sí, yo vine a Boston a hacer la maestría en dirección orquestal en el Boston Conservatory, el Conservatorio de Boston, donde estudié con Bruce Hagen, y simultáneamente... Mientras eso estaba pasando, conseguí una posición como director asistente de la Orquesta Filarmónica de Boston, que es una orquesta de relieve. En Boston hay dos orquestas importantes, la Symphony, Boston Symphony, y Boston Philharmonic. Ambas tienen misiones distintas. Yo pertenezco a la Philharmonic, donde trabajo y más bien estudio con el maestro Benjamin Zander. Es como una figura de los antiguos directores de la vieja escuela, reconocido. Antes de venir a Boston, llevo en esa posición 4 años, ya este es mi cuarto año. Y antes de venir a Boston, ya había estudiado percusión orquestal en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Eso fue un bachillerato, pero hacia el final de esos estudios me empecé a estudiar dirección con el maestro Rafael Rizarri. Okay. Y él me preparó como por 2 años para perseguir una carrera en dirección orquestal. Cuando tú me dices que estás haciendo el trabajo de la filarmónica, que obviamente lo planteas desde el estudio, porque estás con una persona que
no solamente tiene experiencia, sino que es de la vieja guardia de, la, de los directores de orquesta. Me parece, o quiero traer como analogía precisamente lo que hiciste en Puerto Rico en esos últimos 2 años con Rafael Irizarry. ¿Te preparó ese esfuerzo para el trabajo que tú estás haciendo ahora? Primero, ¿qué edad tú tienes para estar en una posición que tú me dirás si como asistente de director eres joven para estar ahí? Sí, yo tengo 28 años. 28. Y usualmente los directores, la carrera empieza un poco más tarde. Usualmente son músicos de orquesta y, o pianistas que ya después de tener una carrera bastante larga, a sus 30 y pico, 40, empiezan entonces a dirigir. Yo comencé más temprano porque pues, se me dio la oportunidad y es algo que siempre que desde el principio me sale naturalmente. O sea, no tengo que forzarlo y me he podido desarrollar de esa manera. Pero sí, el trabajo que hice con Irizarry es muy similar al trabajo que estoy haciendo con Xander. Pero es más bien un trabajo, o sea, es mi trabajo, es claro, que me desempeño en mi día a día. Y ciertamente el trabajo que hice con Irizarry me dio una ventaja inmensa, verdaderamente inmensa, cuando vine a hacer las audiciones de maestría, por ejemplo. En relación al proyecto, ustedes se juntan, quieren hacerle la libre de música, eso era fundamental. Te pregunto, Brian, que fuera en la libre de música. Sí, bien fundamental, especialmente porque la libre de música nos formó a todos nosotros. Tú sabes, para muchos otros estudiantes fue su primer contacto directo con la música. Y nosotros queríamos llevar un concierto específicamente también para los estudiantes de la libre de música y darle ese exposure a música profesional, música, ¿sí? A eso voy. Es una exposición, pero ustedes han tenido la oportunidad de tener esa exposición dentro y fuera de Puerto Rico, de acuerdo a lo que me estás diciendo, que es la organización. Pero en el trabajo de dirección, Alfonso, y la pregunta es para ti, obviamente vas a utilizar aquello que ha sido parte de tus 4 años de trabajo en una orquesta, en este caso filarmónica. ¿Qué comparable tienes a lo que vas a hacer en Puerto Rico con el trabajo que ya tú haces como director, asistente de director en la Filarmónica de Boston? Es bien interesante porque los directores tenemos el trabajo que uno ve que el director hace, es el que está en el podio. Dirigiendo y las manos están arriba, es muy emocionante y todo bien, pero la mayoría, eso es 5% del trabajo, la mayoría del trabajo pasa backstage estudiando las partituras, trayendo conocimiento de otro repertorio y aplicándola a este y aprendiendo de experiencias. Te puedo decir que, por ejemplo, una de las razones por la cual cogimos el concierto para piano de Tchaikovsky es porque aquí, yo estoy en Boston, aquí lo estamos haciendo con Ana Federova, que es una pianista internacional extremadamente famosa, o sea, talentosa es como que una palabra que no cabe. Ella vino con nosotros a hacer el concierto para piano de Tchaikovsky, así que yo estuve ensayo tras ensayo viéndola a ella practicar, o sea, y ver de trabajar la pieza con Xander recibí un conocimiento más profundo que muchas personas en mi posición hubieran podido obtener. Y cuando Brian me hace el acercamiento para programar algo, me dice, pues quiero hacer, tengo estas dos opciones, Rachmaninoff Paganini Variations, Variaciones Paganini, o Tchaikovsky Piano Concerto. Así que, naturalmente, fuimos con el concierto para piano Tchaikovsky. Y tú vas, o sea, Alfonso te va a dirigir, porque tú vas a hacer el piano en el concierto. El solista, sí, correcto. Tú vas a ser el solista. Sí. ¿Has tenido la experiencia antes de que Alfonso te dirigiera? Pues, el primer concierto que hicimos de la Young Artist, él fue el director. Okay. Nosotros hicimos el segundo concierto de Liszt. Y sí,
Y es bien interesante, me gusta mucho trabajar con él porque es muy serio, siempre es con cuestión de diálogo. Uh-huh. Si yo tengo una cierta idea, ¿sabes? Siempre buscamos la manera de crear música. De crear música. Sí. Es interesante porque también el planteamiento de Alfonso es que del trabajo del director es desde mucho antes, más allá de cuando lo vemos en la expresión obviamente artística del día del concierto. Alfonso, y esto ya es una conversación entre ustedes quizás, ¿cuán fácil o difícil puede ser ese proyecto, esa etapa que comienza mucho antes del día del concierto, en traer a los músicos a donde tú quieres llevar las piezas de esos conciertos? Eso depende, por lo menos hablamos del concierto para piano. Claro. Ahí yo tengo que abrir la partitura y entenderla de principio a fin, tener mis ideas. Luego tengo que reunirme con el pianista, en este caso Brian, para ver qué es lo que él está pensando, qué él está sintiendo y cómo nosotros podemos, dónde estamos de acuerdo, dónde estamos en desacuerdo y dónde yo estoy dispuesto a ser más flexible. Y por lo general siempre tenemos una conversación muy, muy llevadera y llegamos a alguna conclusión buena. Pero eso puede ser difícil en algún momento. Puede, sí, porque si yo no tengo una buena relación con Brian, o sea, eso tiene mucho que ver con como quién yo soy como individuo y quién es Brian como individuo. Claro. O sea, y por ejemplo, yo como soy un director joven, no puedo presentarme a donde a alguien como Ana Federova a decirle, así es que yo quiero que vaya. Porque, o sea, es como que, no necesariamente hay algo nada mal al respecto, o sea, con eso, pero no va bien. Es como si tu niño te viniera a dar instrucciones, ¿no? Hay algo que no puede hacer. Pero fíjate que sí me surge la pregunta de por qué si la persona que va a dirigir, y en esto primero Brian y después me contesta, tiene una idea y obviamente tiene una creación dentro de su trabajo de cómo debería traerse X o Y en el esfuerzo del pianista, por utilizar el pianista en este caso. ¿Podría ser el criterio del pianista, porque es una persona que tiene más experiencia, el que vaya por encima del director? Brian, yo sé que no es tu caso, tú eres una persona joven, pero te confronto con la pregunta quizás a largo plazo. ¿Por qué podría ser? O sea, eso es como ustedes han aprendido que debe ser. El que tiene más experiencia, pues tiene que sobrellevar o estar por encima del que me está dirigiendo, que tiene menos experiencia. No sé, es una pregunta hipotética, quizás. Sí. Es muy... ¿O cómo tú lo ves? Sí, es una pregunta muy interesante. Verdaderamente, muchas veces, pues, cuando uno es joven, tú estás empezando a emerger como solista, como director, en este caso. So, muy probable al principio vas a trabajar con más artistas que llevan muchos años de experiencia tocando en grandes escenarios en el mundo. Y normalmente, como te están proveyendo esa oportunidad, ellos tienen más experiencia. Quizás esta es tu primera vez tocándolo, pero ellos han dirigido ese concierto cientos de veces. Okay. So, ya ellos saben muy bien los problemas que tienen cada pieza. Okay. So, a veces en ese sentido te dan ideas o están bien convencidos por la manera que lo han estudiado. Es como cuando tú lees un libro. Tú y yo podemos leer el mismo libro, tú puedes entender de esta manera y yo puedo entender de esta otra. Claro. Es subjetivo totalmente. Sí, totalmente. Okay. Y en el caso tuyo como director, que obviamente la pregunta sería más a ti porque en este caso estás a la par con en términos de edad y de quizás experiencia. Pero cuando te confrontas con ese otro escenario donde una Fedorova, por ejemplo, tú pensarías que pues ella tiene una experiencia que va a seguir el ritmo que ella ha seguido hasta el día de hoy versus tu intervención como director. Sí. Ahí es donde viene la cuestión de que yo también tengo que tener mi propia idea sobre cómo interpretar la obra y qué pensar sobre los tempos, las conexiones de distintas secciones y lo demás.
Y yo no, eso no es algo que surge de la nada, así eso viene de años de experiencias, como por ejemplo, claro, de escuchar a Ana Federova, de escuchar a Trifonov y otros pianistas. Tocando la pieza, escuchando cientos de grabaciones del mismo repertorio, ¿sabes? Tú vas entendiendo qué es lo estándar, qué es las deviations, deviaciones, no sé si es una palabra, uh-huh, pero... al fin y al cabo, cuando yo me reúno con Brian, sí estamos a la par, más o menos, en nuestro desarrollo como artista, uh-huh, y de edad, pero también estamos a la par en nuestro entendimiento y quizás sabiendo en dónde estamos correctos con respecto a, por ejemplo, el tempo. Uh-huh. O sea, si yo decido que este tempo... de último movimiento que hace, por ejemplo, eso, uh-huh, es bien rápido, uh-huh, y igual podríamos hacerlo papi, papa. Ambos son aceptables. Nosotros lo que tenemos, entonces, tenemos que tener una discusión sobre qué es lo que queremos hacer. Otra cosa que yo tengo que considerar como director es la orquesta que tengo, una orquesta que lleva años tocando juntos, que suenan, uh-huh, como una unidad, o estamos buscando gente que está tocando juntos por primera vez. ¿Entiendes? Eso añade ciertas complicaciones. Claro. Así que en ese caso no voy a empujar tanto el tempo. En ese caso no voy a estirar tanto la frase. O sea, todo ese tipo de cosas tiene que ver. Ese es el tipo de cosas que un director tiene. Que un director tiene, cabo, claro. Que por lo un menos... Director, ajá. Un director es como un buen vino. Mientras más pasa el tiempo, mejor, uh-huh, se va poniendo. O sea, va cogiendo otro entendimiento y va sí, bueno, la experiencia, fíjate que tú lo dices como el vino, pero obviamente el vino tiene una complejidad, incluso desde que se desarrolla, y la tierra, el impacto que tiene en la tierra donde se produce, cultiva esa uva, cómo se produce, y en este caso sería obviamente la educación a la que te expone. Las personas que te dirigen y que han sido tus mentores. Tú hablabas de la experiencia que estás teniendo con este director viejo. Cuando tú hablas viejo, ¿qué edad tiene para saber dónde tú estás en cuanto a los viejos y las viejas? Sander cumplió 85 años. ¡Wow! En marzo. Ah, pues sí. Sí, sí, porque tú sabes, yo tengo 60 y no quiero que me vayan a decir que no. Wow, es una experiencia increíble la que estás teniendo. Sí. Además, que es, ¿cuánto tiempo lleva como director de orquesta? Tiene 85 años cronológico, pero allí en Boston, ¿cuánto tiempo lleva? Debe llevar 60 años. 50. Muy bien. Creo que estando en Boston y más como músico, o sea, toda la vida del músico. Claro, claro, muy bien. Bueno, entonces volviendo al escenario, esa es... la dinámica que se da entre ustedes para poder producir este concierto. Sí, ibas a decir algo. No, disculpa. Quería añadir esto. Sí. Porque tiene que ver con la cuestión de la edad en la cual los directores empiezan a hacer sus carreras. Uh-huh. La primera vez que Sander dirigió, uh-huh, entiendo yo que fue a sus 27 años. Ok. O sea, que tú, ¿entiendes?, estás ahí. Un poquito menos. Yo estaba en mis 28 y ya, ajá, tengo más de 5 años de carrera y estudio. Por eso. Tú sabes, así es que se desarrolla la carrera con el tiempo. Uh-huh. Claro. Pero quiero traer a la ecuación a Emmanuel. Emmanuel, uh-huh, también es director, es compositor. Hasta, ¿cómo es que entra otro director para este evento? Pues Brian, Emmanuel hace algo que a mí me gusta mucho, que es que cada vez que él compone una obra, uh-huh, él le gusta estrenarla y dirigirla cuando él puede. Okay. Él empezó su carrera como director, empezó en la librería de música, uh-huh, dirigiendo su propia obra con la banda de la escuela, uh-huh, y de ahí se ha seguido formando como compositor y como director. Ha dirigido obras de Beethoven, uh-huh, tradicionales del repertorio, sí, clásico, pero normalmente él
se especializa más estrenando obras de compositores. Ese normalmente es lo que él hace más. Ok. ¿Hasta dónde, te pregunto, Alfonso, hay una comunicación con otro director para un concierto como este? ¿La hay? Un poco ilústranos cómo se da. Sí. Las conversaciones que yo tengo con Emanuel tienen más que ver con cuestiones de logística, uh-huh. Conseguir músicos, los instrumentos que vamos a utilizar, qué horas vamos a ensayar, a qué momento, tú sabes. Pero, y obviamente la cuestión de programación, tuvimos que uh-huh. tener una conversación sobre qué piezas van a funcionar en el programa. Y es un give and take, lo que llamamos la conversación. Uh-huh. Las conversaciones que, o sea, pero con respecto a él preparar la obra que él va a dirigir, yo no estoy envuelto en ese proceso. Claro. Para nada. Esa es su pieza. Él la conoce, él la hizo. Claro. Y quién mejor para dirigirlo que él. Y es correcto, o sea, es apropiado y lindo. Aparte de que Manuel y Brian tienen una relación más íntima, o sea, ellos se conocen de antes. Claro. Es como algo más que y simplemente verlo es como lindo. Sí, sí, trabajan en conjunto de una manera bastante orgánica. O sea, aquí no hay nada sobrepuesto ni nada forzado. Y yo creo que en parte eso es lo que hace a la música el efecto que tienen aquellas personas que la apreciamos, independientemente de qué tipo de música sea. Si fluye, así mismo se va a retratar en el espacio de concierto, de producción y de performance, etcétera. Yo quisiera ir al repertorio. No sé quién quiere, quizás vamos a empezar ahora con Alfonso. Repertorio, Tchaikovsky, las obras, la obra obviamente que va a estrenar como compositor y director Emanuel. ¿Qué más hay en el repertorio? Y después pasamos con Brian y nos cuente en términos musicales, además de lo clásico, qué otros elementos hay. Hay un poema sinfónico. Uh-huh. Un poema sinfónico no es más que una obra que tiene una trama, una obra sinfónica, que toca una orquesta sinfónica, claro. Que tiene una trama, pero uh-huh. no tiene actores, ni cantantes, ni letras. Tú tienes que, con el texto que te provee el autor, uh-huh. el compositor, ir entendiendo qué es lo que va pasando en la historia, en la trama. Okay. Y ya. La pieza se llama Muerte y Transfiguración de Richard Strauss. Strauss. O Ricardo Strauss. Ajá. Esa es nueva. Son cuatro partes. Uh-huh. Parece que es triste, pero realmente es feliz. Okay. Pero comienza con un hombre enfermo en el lecho de la muerte. Se escucha el latido de su corazón, o a lo mejor es como un reloj que está sonando, pero se escucha pum, 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 pum. Está en una tonalidad menor, claro. Como todo bien grave y oscuro. Uh-huh. Hay otro episodio que es como un ataque de la enfermedad, está tosiendo, convulsando, peleando con la enfermedad y tratando de mantenerse, o sea, de mantenerse vivo. Un episodio uh-huh. violento. Al final de ese episodio, el cual él sobrevive, él empieza a pensar en los bellos momentos, o sea, las memorias de su infancia y de sus ideales, de la juventud y lo demás. Uh-huh. Y ese es el tercer episodio, cuarto y final episodio, es la muerte. Y tú dirás, pues se murió, qué triste, o sea, esto es fatal. Pero no, porque es muerte y transfiguración. Y al final, el compositor depicta, no sé si depicta es una palabra, pero hace que el protagonista uh-huh. Ascienda, o sea, al cielo, claro. A la, no le pone un nombre, o sea, no le pone no, el cielo como lo conocemos los cristianos, lo que sea, pero es como que asciende a un estado mejor que estar enfermo en la vida aquí, en el hecho de la muerte. Y así termina, silencioso. Termina silencioso. ¿Y de qué manera hay la introducción de otros elementos? Me decías que hay de alguna manera ritmos latinoamericanos, algo que entra, que se puede reconocer como que otro tipo de producción musical.
Pues ahí vamos con la fantasía de un concierto, que ajá, es el estreno que se va a hacer de la obra de Manuel Segarra. Uh-huh. Mi experiencia trabajando con, yo he estrenado otra obra de él. Entonces sería como la cuarta obra. Y los elementos latinoamericanos es bien interesante porque es fusionado junto con uh-huh. Hollywood. Okay. Sí, porque esa es el trabajo, exacto, que él está haciendo un poco y aprendiendo. Pero es bastante disguised en el sentido que lo hace bien inteligente. Porque hay una sección de la pieza, lo único que voy a decir de la pieza, los demás tienen que escucharlo en vivo. Hay que escucharlo en vivo, exacto. Pero hay una sección de la pieza que es como un tema de batalla, por decirlo así. Okay. Y pues como un tema de batalla, tienen que hacer bien rítmico. Pa, 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 pa. Y pues él introduce el ritmo en pa, pa, pa. Que es algo bien caribeño, tú puedes escuchar en cualquier... Claro, tú claro. Sabes, pero lo hace de una manera tan, tan inteligente y tan bien. Que también puede ser un ritmo, o sea, es un ritmo, sí, definitivamente puede ser bien caribeño, pero que se puede identificar con esos movimientos bien duros de la música de ajá, cine. Sí, sí. O sea, que obviamente el elemento de ese trabajo que él está haciendo en Los Ángeles también se trae de alguna uh-huh. manera. Claro, y esto para los dos es la pregunta. Empezamos contigo, Brian. ¿Hasta dónde influye la puertorriqueñidad en el trabajo musical de cada uno de ustedes, independientemente de la música que produzcan, que vayan a dirigir o que estén en medio de un performance? Yo creo que todo lo que hacemos, cada vez que estoy en el escenario, siento orgullo de ser boricua, de representar a mi isla. Y creo que la manera, al menos en el mundo clásico, que muchos puertorriqueños sentimos la música. Nosotros somos seres, los puertorriqueños somos bastante seres bien sentimentales, tú sabes, uh-huh. en fiestas siempre hay música, siempre hay salsa, que algo, somos personas bien apasionadas. Y yo creo que eso es algo que con cualquier puertorriqueño que tú veas se refleja. ¿Tú crees que se representa sí, en se el representa. Trabajo de un músico? Ajá. Independientemente que en el caso tuyo manejes quizás más repertorio clásico uh-huh. que otro, independientemente... Tú le ves o sea, se puede identificar en ti la vena puertorriqueña caribeña. Sí, y también para mí es como una visión importante el estar afuera, el tratar cuando la oportunidad se ocurra uh-huh. de tocar música puertorriqueña. Porque muchas personas afuera... ¿Sabes? Es algo exótico, algo exciting. Sí, sí, que, sí. ¿Sabes? Y ahí aprovecho para preguntarte, ¿tú estás enseñando en Nueva York? Sí, estoy enseñando, estoy tocando de uh-huh. vez en cuando me invitan a tocar. Estoy enseñando en una escuela, se llama Third Street Music School Settlement. Uh-huh. Es una escuela que lleva alrededor de 129 años. Wow. Y ha formado grandes artistas de todo de todos los instrumentos. De todos los instrumentos. Y es una escuela de cierto grado solamente o es... De todas las edades. ¿De todas las edades? Todas las edades. Hay adultos. Yo qué fui... Bien. Hace dos días fui a un gala de la escuela. Ajá. Y estaban hablando de las edades. Ajá. Y el estudiante más joven tiene 18 meses. Y el estudiante más tiene 97 años. ¡Wow! O sea, eso para darte una idea del ¡qué rango. Bien! ¡Qué sí. bien! Bueno, una escuela que lleve 125 sobre 100 años definitivamente sí. Tiene que tener ese tipo de proyecto que sea más creativo y de una uh-huh. educación mucho menos tradicional para sobrevivir tantos sí. años. En el caso tuyo, Alfonso, te pregunto hasta dónde en un director... ¿se puede identificar la vena caribeña puertorriqueña? Mm. Interesante. Hay varias maneras de contestar la uh-huh. pregunta. Voy a contestarla de esta manera primero. Un director
no es simplemente una persona que mueve las manos, claro. Un director orquestal, es un líder musical. Uh-huh. Entonces, en mi desarrollo, mi vida, yo me crié en Puerto Rico, todo lo que yo conozco realmente, uh-huh. lo que me ha hecho a mí sobresalir en Boston es todo lo que mis maestros me han podido enseñar en Puerto Rico. Y yo desde que tenía quizás 18, 19 años, siempre estaba claro, siempre lo tenía muy, muy claro y lo tengo todavía muy claro de que todo esto que yo estoy recibiendo, yo tengo que devolvérselo de alguna manera. Yo tengo que continuar con esto de alguna manera. Y de la mejor manera que lo puedo hacer es añadiéndome valor a mí, o sea, aprendiendo y creciendo para yo entonces tener algo que ofrecer y ser como lo fue Rizarri, como lo fue el maestro José Alicea, uh-huh. Hugo, o sea, todos grandes maestros del mundo musical de Puerto Rico. Es algo que yo siempre llevo en todo el trabajo que yo hago, algo que yo llevo en mí, o sea, algo que yo en todo lo que yo recibo, yo pienso cómo yo le doy esto a Puerto Rico, o sea, cómo yo paso esto hacia adelante. La otra manera de contestar la pregunta, uh-huh. ¿Cómo tú ves como que este es puertorriqueño? ¿Cómo se nota eso? Que no sé si es la pregunta, pero a lo mejor lo voy a contestar. Los puertorriqueños somos personas, por lo general, muy, muy abiertas, muy cariñosas. Nos saludamos con besos y abrazos. Y todo eso, cuando tú estás en el podio, todo eso se nota, todo eso se siente. O sea, hasta el más minúsculo movimiento, el más minúsculo gesto que tú haces, la orquesta, los músicos reaccionan. Uh-huh. Todo lo que tú dices, la gente lo percibe. Y siento yo que el ser puertorriqueño es otra cosa que me da como un advantage en el podio con respecto a relacionarme con las personas, a tener un ambiente de colaboración, a que la gente se sienta cómoda alrededor de mí. Y de crear ese tipo de ambiente que en mi experiencia, uh-huh. es el mejor tipo de ambiente, donde mejor se hace música. Y donde la música puede realmente subir de nivel. Cuando tú dices que esa ventaja, o sea, que eso es una ventaja, esa educación y esa idiosincrasia que tenemos los puertorriqueños, de tener esa mentalidad que yo creo que yo hablo mucho de que nos las da el trópico, la manera en que nosotros nos relacionamos en una isla que tenemos agua por las cuatro esquinas y a veces en la misma esquina por el asunto de cómo manejamos la lluvia, etcétera, etcétera. Esa ventaja, las personas lo han identificado. O sea, en este trabajo que tú estás teniendo, por ejemplo, vamos a circunscribirnos a la Filarmónica, que llevas unos 4 años allí. Te lo han dicho, te dicen, es que trabajar contigo es diferente por la manera en que tú te acercas. O sea, ¿eso es una experiencia para ti? Sí, definitivamente. El mismo maestro Sander. Uh-huh. De hecho, esto vale la pena destacarlo. Uh-huh. Todos los otros asistentes que ha tenido Sander a través de los años están con él 1 o 2 años. Y se van, tú sabes, no tienen como una relación así con Ben, uh-huh. Benjamin, sí. Y con la comunidad, los músicos de la Filarmónica, la oficina, o sea, mientras que yo... Adiós. No, sigue, sí, está bien, está sí, bien. Disculpen. Mientras que yo... Uh-huh. Me he sentido bienvenido y el mismo Sander me ha dicho... Qué bueno, qué gusto es tenerte al lado. O sea, y él mismo que resalta, es que tú eres latino, él dice latino. Él dice latino, claro. Pero es puertorriqueño. valga hay mucha gente, la aclaración. O sea, hay mucha gente en los Estados Unidos, me he topado con esto, que simplemente no saben dónde está Puerto Rico en el mapa. Sí, no pueden, lo sabemos. No saben o sea, es que pero eso presenta sí ciertas dificultades. Nosotros no solamente sabemos, sino que...
cuando llegamos aquí. Claro, sí. Claro. Bueno, yo quiero un poco, para redondear, hablar un poco de la educación. De alguna manera ha salido en nuestra conversación, pero traer y aterrizar lo que hemos conversado con relación al proyecto, a su educación, a la educación de cada uno. Ustedes van a llevar este esfuerzo a la Libre de Música y obviamente deben conocer cuáles han sido las necesidades y cuál es la realidad de la educación en Puerto Rico. En este momento estamos en, obviamente, esto es un año electoral, estamos discutiendo, se discute de alguna manera lo que está pasando en las agencias públicas. ¿Por dónde, y aquí quiero empezar con Brian, por dónde ustedes, cuál es la experiencia de ustedes o cómo pueden ver dónde está la educación musical en Puerto Rico o cómo la catalogan en este momento? Lo que ha pasado con las escuelas, no solamente con la Libre de Música, sino con el proyecto educativo público, sobre todo. Brian, ¿cuál es tu experiencia ahí? Pues yo te puedo hablar más en cuestión del piano, que es lo que me apasiona. Me apasiona mucho la educación del piano, me apasiona el hecho que haya más pianistas puertorriqueños que logren. Pues ahora mismo yo lo que siento es que hace falta más oportunidades, más educación en general. Porque yo, a mí me encanta, yo soy un performer, yo me considero más un performer que un educador, pero yo, mis educadores fueron maestros que también tocaron por alrededor del mundo, y a través de su experiencia es que me han enseñado. Yo lo que pienso es más ánimo, porque podemos hablar del Departamento de Educación, muchos de los maestros de música no cobran muy bien. Y eso a veces se ve afectado en su estado de ánimo. Entonces, a veces muchos de ellos no quieren dar clases, no se sienten contentos. Claro. Y eso al mismo tiempo afecta al estudiantado. Si el maestro tiene un maestro que no está muy contento, pues los estudiantes no están muy contentos, no están motivados para... Y yo digo que esa es una. Y lo segundo es oportunidades en que puedan destacarse, tú sabes, un ejemplo, una oportunidad de que se presenten en el escenario. Está algo que estamos haciendo en este concierto particularmente, que hicimos acercamiento a los profesores. Ajá. Tenemos varios estudiantes que actualmente están estudiando en la Escuela Libre de Música, que van a estar tocando junto a la orquesta, que van a estar expuestos y van a estar trabajando con músicos que actualmente son profesionales de la isla. Claro. Que es una experiencia que quizá... Sé que la orquesta sinfónica tiene experiencia sinfónica, pero... Y también otra cosa que estamos haciendo es que el lunes que viene voy a dar una clase de magistral a los estudiantes de piano. ¿A los estudiantes de piano de la Escuela Libre de Música? De la escuela, sí. Allí en el anfiteatro. En uno de los salones. En uno de los salones. Sí. Ah, eso es perfecto. Sí. Ok, o sea que, ¿qué te parece que, por un lado, obviamente el proyecto educativo como tal... tiene sus problemas? El problema de la paga de los maestros, lo saben nuestros internautas, es ancestral en Puerto Rico, si es que se puede decir, pero es tan viejo como el país mismo. Y obviamente la exposición y la oportunidad de exposición para los estudiantes. ¿Te parece que eso hay que manejarlo desde el punto de vista de que sea un incentivo, pero sobre todo para el desarrollo del estudiante? Desde el punto de vista de su instrumento, performance, etcétera. Alfonso, tu experiencia, ¿qué tú crees que hace falta para motivar o cómo lo puedes, para ponerlo más directo, cómo puedes catalogar lo que está ocurriendo en la educación musical en Puerto Rico hoy y cuáles serían tus recomendaciones para que ese creativo y ese talento que está allá afuera siga desarrollándose como se desarrollaron ustedes? Es difícil contestar la pregunta, pero yo sé que por lo que he visto acá en Boston, o sea, es como una realidad bien, bien obvia. Mientras más recursos tiene un programa, una escuela, un maestro, mientras más recursos hay, mejor es el resultado.
de la educación de los estudiantes, de la música, de los conciertos que hacen, de la experiencia de ir a ver los músicos, o sea, de la audiencia, de parte de la audiencia. O sea, mientras más recursos hay, mejor es la experiencia, y mientras menos recursos, peor. Así que en general, más recursos obviamente hacen falta para los maestros. Eso es, así sean instrumentos, salarios o sea, justos. Decente, tú sabes. Y tú sabes, es una cuestión como más material. Claro. De recursos. Hay una cuestión que no es material, es la cuestión de la cultura. Uh-huh. O sea, hace falta como inyectar un poco más de aprecio y de entendimiento por este tipo de música. No necesariamente la música clásica, o sea, claro. pero la música en vivo, hecha por músicos que con sus instrumentos. Los puertorriqueños somos excelentes portando música popular. Uh-huh. Y eso está, o sea, muy bien, todos nos reconocen por eso. Pero esa música no siempre tiene connotaciones positivas, no siempre dicen cosas elevadas, no siempre dicen cosas importantes sobre la experiencia de estar vivo. Y encima de eso hay como esta idea de que la música clásica, la música orquestal, la música de cámara, todo esto son como música de élite, o sea, música de personas como, con un gusto más elevado, que pronuncian todas sus eses. Eso no es cierto. O sea, yo no soy una persona muy, muy elocuente. O sea, yo no soy una persona especial. Yo no soy de la clase alta. Yo soy un chamaquito. Chamaquito de verdad. De verdad. ¿Un chamaquito de dónde? ¿Dónde ibas a decir que de San Juan? De San Juanero. O sea, pero tú sabes, hay que encontrar la manera de ir de deshacer de ese mito, porque es claro. Un mito, ¿entiendes? Entonces también hay esta idea de que si tú no estudiaste música, no pudiste entenderla, no es para ti, no. O sea, la música dice algo, la música orquestal clásica de todo. O sea, Beethoven sentía las mismas cosas que yo siento, que tú sientes y que todo el mundo siente, tiene las mismas emociones. Y de eso es lo que él estaba escribiendo. Así que, ¿cómo no lo va a entender? ¿Entiendes? Igual que si tú ves un cuadro, por ejemplo, de Van Gogh, que no tiene una técnica, tú sabes, espectacular, es muy, pero se entiende, ¿sabes? Hay una belleza, hay algo que tú dices, wow, mínimo, qué lindo. Claro. Todo el mundo puede escuchar Beethoven y decir, qué lindo. Claro. Entonces son esas dos cosas, recursos, para que los maestros, los estudiantes y la audiencia tenga una mejor experiencia y algo para hacer que esta cuestión que parece como algo no mainstream, o sea, como algo de una cultura enaltecida, deje de serlo, o sea, sea como algo más accesible para todo el mundo. Eso es una cuestión de accesibilidad. Accesibilidad y que y eso tiene mucho que ver con la exposición. Si no nos exponemos a ese tipo de música y el Estado, por ejemplo, no promueve que la gente tenga la capacidad para ir, como tú dices, desde lo grabado hasta lo en vivo, la producción, la visibilidad de ese tipo de música, pues obviamente no vas a aprender sobre ella, pero sobre todo a exponerte a tener otro gusto para la música, que puede ir de una cosa a la otra sin ningún problema, como tú bien dices. No somos diferentes, o sea, la música es diferente. Las personas que la consumen no tienen que ser de una clase particular para consumirla y para apreciarla. Yo quiero que resuman esto. Este concierto va a ser el 18 a las 7:30 de la noche. 8 de la noche. A las 7. A las 7 de la noche en la escuela Néstor Ramos Antonini Libre de Música de San Juan. Está ubicada en la avenida Chardón, específicamente. Yo creo que todos nuestros internautas que están en Puerto Rico saben dónde es. Puede llegar allí. Tiene un costo sugerido. Obviamente es gratuito, pero si usted puede, $20 es lo sugerido. Sí. $20 lo sugerido, que siempre hay que dejarle, porque los músicos
o sea, nos entretienen y es maravilloso escucharlo, pero tienen que cobrar también. Siempre digo que es súper importante porque tenemos que cooperar, que pagar por el trabajo que hacen los músicos. Y este es un esfuerzo que lo van a hacer todos los años. Eso queremos hacer. Eso es lo que quieren hacer. Sí, porque a principios que empezamos, estábamos viviendo en Puerto Rico, so podíamos hacer mucho más eventos. Claro. Pero ahora todos estamos en sitios diferentes. Claro. Eso es un poco más difícil, pero al menos queremos hacer 1 o 2 conciertos al año. Ok. ¿Y la subvención es de ustedes? O sea, ¿cómo lo subvencionan? ¿Ustedes se sufragan todo o tienen algunos auspiciadores? Hay veces que tenemos suerte, pero en este caso, en este concierto, nosotros hemos cubrido prácticamente todos los costos, porque nosotros lo que queremos es traer música. Okay. Estamos haciendo esto ya por amor al arte. Ok. Bueno, pues si usted sabe y usted está escuchando esta conversación, que fue excelente, y usted tiene la capacidad de auspiciar a nivel personal, usted puede ir consumir el super programa de este concierto. Pero si usted tiene más y quiere apoyar, pues usted se pone de acuerdo con Alfonso, Emanuel y Brian. Y yo voy a poner los correos electrónicos. No voy a poner los celulares porque se los explotan. Pero voy a poner los correos electrónicos. Usted puede comunicarse con ellos. A mí me parece que si hay alguien en Puerto Rico que tiene la capacidad, las marcas que nos auspician, en el caso de Bonita Radio, las que están por llegar, créanme, estos son los proyectos que tenemos que ir apoyando y auspiciando, porque no solamente el país se lo merecen los músicos que ha desarrollado este país, el sistema público de enseñanza en Puerto Rico, que han tenido la capacidad, por el trabajo, por la disciplina, de salir de Puerto Rico y educarse fuera de Puerto Rico para precisamente seguir promoviendo el proyecto musical puertorriqueño, independientemente de la partitura, de la producción, de la pieza. Son músicos puertorriqueños haciendo música en cualquier parte del mundo. Yo le agradezco a los dos esta conversación. Me encantó, me estuve muy emotiva en algún momento, pero yo soy así, soy llorona. Le agradezco sobre todo porque el país necesita escuchar y tener de frente a la juventud que está haciendo un trabajo independientemente no viva en el país. Siempre decimos en Bonita Radio que ustedes hacen patria puertorriqueña donde quiera que se encuentren, porque precisamente como hablábamos de la representatividad que tienen como puertorriqueños y caribeños en el entorno de la música, es esa visibilidad que tienen, que siempre llevan al país en su corazón. Así que le agradezco muchísimo, Brian. ¿Quieres decir algo más? Muchas gracias por vernos esta plataforma. Como siempre, y cuenten con Bonita Radio cuando quieran. Aquí pueden venir, podemos hacer lo que hicimos con Alfonso. Alfonso, ¿algo más que quieras decir? Quiero darle las gracias por el foro. Quiero invitarlos también cordialmente al concierto. Sé que estamos hablando de Strauss y Tchaikovsky y todas estas cosas. Yo les garantizo que respectivamente, que si tú ibas en el carro escuchando a La Fania o escuchando Bad Bunny, lo que sea, que yo lo escucho también, yo puedo poner Bad Bunny en shuffle y me sé todas las canciones. Muy bien. Tú puedes entrar a ese concierto y vas a sentir algo, o sea, vas a sentir algo. Dejarlo pasar, no creo que no debería ir y sentirlo. Muy bien. Agradezco mucho a Alfonso, que estuvo desde Boston, y te deseo éxito en tu proyecto de vida, igualmente a ti, Brian. Y ustedes saben, en Esto es lo Último, siempre vamos a querer traer entrevistas que nos den la posibilidad de saber por dónde va el país en otro ritmo, más allá de lo noticioso, que a veces se complica lo suficiente. Pero yo creo que este es un ejemplo de por qué cada vez que decimos que el Departamento de Educación debe tener una mejor administración y disponer de su dinero para que le llegue a los estudiantes y a toda la comunidad escolar, incluyendo a los maestros y a las maestras, se trata de esto. Esto es producto de la escuela pública, este es el producto de una formación puertorriqueña desde el punto de vista de la educación que vale la pena invertir en la educación.
Nosotros nos vamos. Recuerden, pueden llegar a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en Fundación Periodismo 21, Bonita Radio, en ATH Móvil. Siempre pensando que lo que queremos producir es información que tú tienes derecho a saber. Éxito y nos vemos en la próxima. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por VegaCoop, de tu lado siempre. Y no olvides que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.